Muy bien. Buenas noches. Por favor, acérquese, acérquese. Vamos a platicar un momentito. Aquellas personas que puedan apoyar la seguridad de esta noche, por favor, acérquese con los compañeros para que puedan ver los turnos. Se requiere siempre el apoyo. Recuerden que estamos iniciando un nuevo capítulo, un capítulo que de manera voluntaria estamos iniciando nosotros. Entonces se necesita igual el apoyo. A ver, compañeros, todos decidimos quedarnos aquí. La seguridad es de nosotros. Los que me quieran apoyar con la seguridad, y si no, pues así, ahora sí que esperando en Dios que no pase nada. Pero estos hermanos están muy intensos el día de hoy, me están arrancando lonas de aquel lado. Sí, urge tener una seguridad aquí. De preferencia, caballeros, hombres, hombres. Ahora sí que lo que se dice hombres en toda la extensión de la palabra, que me quieran apoyar. Y si no, pues es seguridad de ustedes, mis queridos hermanos. Yo aquí sigo con ustedes, pero pues no veo intención. A ver, muchas gracias. Entonces ya saben, por favor, compañeros, compañeras, se va a necesitar de ese apoyo para seguridad. Acérquense, por favor, con ellos para anotarse en las guardias de esta noche. Muchas gracias. Por lo pronto, yo solamente, pasen, por favor, acérquense. Quiero dirigirme a ustedes de una manera muy especial esta noche, porque para nosotros, con todo y el camino que ya venimos andando, el camino que ya que iniciamos desde el 20, desde el 23 de septiembre, o desde el 19, ¿cierto? Hoy volvemos a comenzar de alguna manera. Y volvemos a comenzar de manera voluntaria, como lo hicimos desde antes, ¿no? Nada más que antes dentro del propio movimiento FREN. Para nosotros seguimos siendo parte de un movimiento social totalmente pacífico. Díganme si me equivoco, ¿sí? Porque no quiero yo tener conceptos en mi cabeza que yo les transmita que estén equivocados. Entonces, por favor, con toda la libertad y toda la confianza, si ven que estoy mal, háganmelo por favor notar, que yo estoy para eso también, para escuchar a todos. Decirles que si bien es cierto, tengo el gusto, el privilegio de tener un canal o llevar un canal de YouTube, de transmitir a través de él, de Twitter, de Facebook y de Periscope. Ya está. No quiere decir que yo sea ajena o me sienta superior o me sienta mejor que cualquiera de todos ustedes. ¿Me explico? Que sea un poco más aventada para platicar, para cantar, para esas cosas, pues sí, eso de repente le pierde uno el miedo al escenario, al micrófono, y si me equivoco, pues nada más digo, disculpe, me equivoqué, ¿no? Y esa confianza quisiera que sintieran ustedes. Yo les decía que de manera especial quiero dirigirme esta noche a cada uno de ustedes, y me dirijo así, tratando de mirar sus ojos, porque cada uno de ustedes es una persona distinta, un ser humano que siente, que piensa, que debe sentirse en este momento frustrado, triste, a lo mejor decepcionado, a lo mejor enojado, a lo mejor con temores, a lo mejor con dolor, a lo mejor con mucha esperanza, a lo mejor con rabia, con ira, con ganas de abrazar a alguien, con ganas de agarrar un punching bag y darle duro, ¿no? Darle duro a la bolsa. Es normal, es natural que sintamos todos esos, que tengamos todos estos sentimientos. Son humanos, somos humanos. Y si no sintiéramos nada de eso, entonces sí, yo me preocuparía.
y me preocuparía mucho, porque eso querría decir que somos indiferentes, y nosotros no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a lo que estamos viviendo, no podemos ser indiferentes a lo que estamos experimentando en este momento. Todos pensamos, todos sentimos, todos de alguna manera hoy sentimos ese sofocón. Todos lo sentimos. Aquel que no lo haya sentido es porque a lo mejor no se enteró de lo que pasó. Y yo quiero invitarlos a que intentemos esta noche unificarnos. Unificarnos en torno a un propósito que ya conocemos, ya ni lo vamos a repetir. Que tratemos de pensar, ese es un ejemplo que siempre me ha gustado utilizar como alegoría, que pensemos que venimos cargando una mochila que ahorita ya pesa mucho, una mochila que tiene muchas cosas que a lo mejor adentro ya se nos echaron a perder. Revisemos qué estamos cargando en esa mochila. Veamos qué es lo primero, ya que saquemos todo, intentemos ver qué es lo que vamos a volver a meter. Lo que nos sirva de eso que venimos cargando, hay que volverlo a meter. Pero lo que no, hay que dejarlo atrás. ¿Cómo qué puede ser? ¿Qué creen que podamos traer en esa mochila? Alguien que me quiera decir, que su propia mochila traiga, que cree que viene cargando en esa mochila. ¿Quién me quiere decir algo? Venga, sí. Metas. Metas y que no venimos de paseo. Y que vemos que nuestra meta es sacar al dictador de palacio. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Correcto. ¿Qué otra cosa viene cargando tu mochila? Que no estamos solos y que estamos unidos. Eso es excelente. Es correcto. Así es, no nos vamos a dar por vencidos. ¿Qué otra cosa viene cargando tu mochila? Tú vienes cargando libertad. ¿Tú qué más vienes cargando? Justicia. ¿Qué más vienes cargando tu corazón? Amor por la familia. Por México. Quiero que alguien me diga algo que venga cargando y que se dio cuenta que no vale la pena seguir llevando consigo. Coraje, muy bien. Ese coraje que nos hace daño. Ese coraje que nos pesa, que no nos sirve más que ese estorbo, ¿no? Porque hay un coraje que nos ayuda a salir adelante, ¿no? Pero ese coraje que nos perjudica hay que sacarlo de la mochila. ¿Qué otra cosa? Engaños, eso hay que sacarlo. Ok, los engaños, hay que sacarlos. Conformismo hay que sacarlo de la mochila, por favor. El miedo hay que sacarlo de la mochila. ¿Qué otra cosa? La traición, ese sentimiento que nos deja la traición, hay que sacarlo. Resentimiento, hay que sacarlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay que sacar todo esto de la mochila? Para seguir adelante, para viajar más ligero, porque el camino que nos espera es difícil. Frustración, hay que sacarlo de la mochila. Entonces, escuchen bien. Esta es una experiencia que para mí en lo personal en mi vida ha sido muy importante. Suena sonso, suena simple, suena bobo, pero créanme que el día que decidí revisar lo que llevo cargando en mi mochila, que quise ver qué es lo que traigo, me sorprendí. Porque venía cargando cosas que la verdad dices, ¿y esto de dónde? Y como que ¿por qué? No me sirve, me estorba, me pesa. Entonces los invito a que cada uno haga ese ejercicio, cada uno al interior haga su propio ejercicio de qué viene cargando en su mochila y que saque todo aquello que no le va a servir. Hace un momento comenté que vamos a empezar. Pues sí, porque vamos como a recomenzar, pero realmente ya traemos un camino muy importante recorrido. Ya traemos experiencia. Ya conocemos a estas personas que nos vienen a cantar todos los días. Ya los conocemos. Ya es difícil que nos sorprendan. De lo que debemos cuidarnos es de todo aquello que nos exponga. Todo aquello que nos exponga, porque esta gente cada vez es más cruel, es más ruin. Ahí están muy contentas junto con estos grupos de personas.
Imagínense nada más. Y nosotros no podemos seguir cargando eso. ¿Por qué? Porque nos viene una lucha en la que pues ya se llevaron las insignias, ya no dice Frena, ya no dice Ágora de la Verdad, pero tenemos una bandera hermosa. Tenemos un lábaro patrio que aunque este señor nos lo arrancó del asta cuando llegamos aquí el 23 de septiembre, aquí la tenemos. Esta bandera, esa que está allí, esta que nos mostró nuestro compañero, que es la verde, blanco y rojo, con un águila preciosa al centro devorando una serpiente posada en un nopal. ¿Saben dónde estamos nosotros ahorita? En el nido de la serpiente. Logramos llegar al nido de la serpiente. Y si bien es cierto que esta manifestación que viene el 21 de noviembre, que se va a llenar todo esto de mexicanos, que estamos luchando por recuperar lo que es nuestro, lo que estos señores nos vienen a querer arrancar, nosotros estaremos aquí esperándolos y no nos vamos a pelear, al contrario, a mí me llena de alegría saber que vamos a poder estar aquí esperándolos. Me llena de alegría. Las cosas sucedieron así por algo, que si estrategia, vamos a pensar que fue estrategia, que quién sabe qué, yo voy a elegir lo que yo quiero creer. Todos podemos elegir lo que queramos creer. El mensaje del ingeniero Lozano fue claro esta mañana. Y él hablaba de una situación, que en riesgo, que esto, que lo otro, que aquello. Ok, es válido. Y yo decido lo que quiero creer. Por algo decidieron ustedes quedarse. Y yo decidí quedarme con ustedes. Y muchos de los que estamos detrás, estamos aquí por la gente. Por la gente, por esa gente que se partió el queso y le quiso apostar a este movimiento, y le estamos apostando y seguimos apostando. ¿Vale? Entonces, lo único que quería y que pretendía al pedirles que nos acompañaran es intentar sacudirnos todo eso que nos estorbe, darle valor a lo que realmente vale